eso, que tú puedes hacer todas esas cosas. Bueno, chico, ya tú sabes, yo empecé de muchacho yendo a algunos treceros de eso. ¿Treceros qué? Muchos eran familia sí, tuya, ¿no? Sí, habían algunos familia mía. Sí. Y vaya, por cierto, mi papá. ¿Tu papá? Tocaba changüí. Vaya, no como yo, ¿eh? Pero él tocaba changüí, era changüicero. En mi casa, mi abuelo tocaba guitarra y era fabricante de guitarra. Ah, fabricaba guitarra de guitarra. Sí, y tres también. Ah. Y después hacían marímbula y después hicieron un contrabajo. Fabricaban violines. La casa de la trova era mi casa, chico. Ah, sí, adiós. Sí, ahí en la Loma Chivo. Yo soy nacido y criado ahí en la Loma Chivo. Oye, Chito, ven acá. Pero no obstante que tú me dices que en tu casa era prácticamente el centro de la música, el centro del tren en Guantánamo. Pero tú empezaste tocando algo, no el tren. Yo, sí, sí, bueno, mira, yo empecé con una cajita. ¿Una cajita? Con una cajita que vendían de azul, sí. La tienda, una cajita cuadrada. Porque en mi casa no querían que yo aprendiera música. ¿No? No, casualmente ya yo estaba en la escuela con esta maestra que vivía aquí. Sí. Trinita Soler, y mi familia no querían que yo aprendiera a música. ¿Y tu papá seguro que te dio el 3? No, que va. Yo hice una cajita, inventé una cajita de azul de esa, y le puse tres cuerdas. Tres cuerdas, y ahí yo me ponía y tocaba Juaniqui Chachá, Buscando Arena, y ahí con los muchachos de ahí nos reuníamos. Y los trovadores en mi casa, Benito Odio, que lleva el nombre de la Casa de la Trova, Miguel Arié, Leopoldo Rubarcaba, Juan Gren, Juanico Mora, el Sindo Garay. Sindo Garay. Cuando venía aquí a Guantánamo, donde iba era para allí, que allí era la Casa de la Trova. Ahí era donde descargaban. Eso fue en la década del 20. El año, ¿tú te acuerdas? Bueno, tú no estabas nacido todavía cuando aquello. Ahí fue en el año 26, que mataron un alcalde aquí que era muy popular, que le decían Manolo Sala. Sí. Yo era muchacho. Y yo lo oía a ellos ahí con su trova ahí. Pero yo me reuní entonces con los muchachos al frente. Y allí con la cajita. Yo tocaba dos, tres soncitos. Y en mi casa, mi tía, tenía una tía que tocaba tres también, se llamaba Vicenta, sí. Y mi abuela tocaba bongó. ¿Tocaba bongó también? Mi abuela no, mi bisabuela. ¿Tu bisabuela? Era abuela de mi padre, se llamaba Tina La Tamblé. ¿Tocaba bongó de changüí de esos tradicionales? Bongó de changüí, bongó de changüí. Sí. Pero había una familia tuya también que era bailadora también, todos bailaban changüí. Todo en mi casa eran changüiseros. Era changüiseros. Tocaban changüito. Todo. Y tenía inclusive mi abuelo, sí. Mi abuelo se llamaba Demetrio La Tamblé, buen constructor de instrumentos. Demetrio La Tamblé se llamaba. Entonces tocaba guitarra y la señora de él cantaba divinamente bien. Sí. Sí, se llamaba Matilde. Y tenía dos primas hermanas, una se llamaba Marianita y la otra Chata, cantaban la trova. Perfecto. Tocaban todos los números, la trova. Sí, toda la trova, a dúo, a primo y segundo. Sí, bien, bien. Marianita y Chata. Sí. Sí. Y entonces, pues yo, oyéndolo a ellos, yo fui aprendiendo y aprendiendo con el cajoncito, porque el cajoncito me lo rompían y me lo quemaban y eso. Sí. Cuando yo salía de la escuela, porque la escuela donde yo estaba era ahí frente a la cárcel. Sí. Que la maestra era Trinita Soler. La dueña de la casa. Sí, la dueña de esta casa aquí. Sí. Y cuando yo llegaba a la casa, ya no encontraba la guitarrita. Y yo fabricaba otra vez. Y me ponía ahí en Juaniqui Chachá, Cimiendo Arena. ¿Te acuerdas de algún tumbadito de eso? ¿Eh? De Juanito y Chachá, Cimiendo Arena. ¿Te acuerdas? Ya ni me acuerdo. A ver si te acuerdas un pedacito. Y tocaba, no, lo que más me acuerdo es una cosa que mi abuela, mi tía, sí, tocaba, que le decían Manajún. Ah, bueno, tócalo ahí. Manajún. A ver.
para ti vengo, cógelo, para ti vengo, cógelo, para ti vengo, cógelo, para ti vengo. Y esa cosita, yo aprendí eso. Pues entonces luego los muchachos se inspiraron porque ya yo fui aprendiendo otra cosa y oyendo los trovadores que iban todos los días. Con la cajita, ¿no? Sí, con la cajita. Sí. Hicieron un setetico ahí en mi barrio, de muchachos pie al suelo. Sí. Igual que yo, andamos con los pies en el suelo. Hicimos un setetico. Bueno, pues el sexteto se llamó sexteto infantil porque después llegamos a competir con sexteto de Santiago de Cuba y le ganamos. De ahí en adelante, Topete, todo lo que te puedo decir es que en todos los conjuntos que se hicieron aquí, se han hecho aquí en Guantánamo, todos los conjuntos que se han hecho aquí, inclusive la orquesta, el compañero Rafael Inciarte, que le agradezco bastante, le agradecemos. Hubo momentos de utilizarnos, que faltaba el piano, y el que hacía las veces de piano era yo, dice, en la orquesta Cristal. Bueno, cuando estoy tocando el changüí me siento emocionado, compañero, porque el changüí es mi vida. Yo toco distintas cosas, muchas cosas. O tocaba, ya no, porque ya me siento agotado, enfermo y eso, pero el changüí es la vida mía. Por Guantánamo. Bueno, mire que nunca he querido. Oiga lo que le dije. Oiga las proposiciones que me han hecho a mí a través de los años. Para el Perú, por 6 meses, se fue uno de aquí de Guantánamo, Juan Rolando Caña, trompetita, con los hermanos Castro. Y yo le dije por 2 ocasiones que no iba. Y no fui. Luego, para España, con el cuarteto Machín, y tampoco fui. Y por tercera vez, con el cuarteto de Joaquín García, que era de aquí, de Guantánamo, y tampoco fui. Así que con esto, quiero decirle
que todo lo que siento es por mi Guantánamo, nada más. Por la medianoche, por la madrugada, vino ella tira, el lobo del mundo, vino por culera, al lado de Chivo, desde Baracoa, por el río Toa, hasta Baracoa, al lado de Chivo, desde Baracoa. ¿Y ese apellido Lata, de dónde sale? Bueno, chicos, en eso yo no te puedo contestar, porque mi abuelo se llamaba Demetrio Latamblé, mi bisabuela se llamaba Atina Latamblé, mi padre, gran tercero de Changuides, se llamaba Marcelino Latamblé, y yo por ahí seguí. Después comprendí que tenía otro apellido, el de mi madre, que se llama Mariana Verano. Pero no sé de dónde viene la tambleza. ¿Y el Chito? Bueno, de muy chiquito era Chito nada. No. Chito, bueno, Chito, Chito. Estaba duro, estaba... Chito. 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 Y para allá, y todo el mundo para allá, Chito, y todo el mundo Chito. Y hacían, habían veces que tenían dificultad unos muchachos con otros. No, que Chito es mejor. Busca Chito. ¿A quién va a buscar? No, que a fulano. No, que va, busca Chito. Ya cuando tuve un poquito de edad, fue que ya mi madre me fue. No, usted se llama Reyes. Reyes Latamblé Veranes. Ese es mi nombre completo. Pero todo, no aquí. Bueno, ustedes lo saben. Todos los cubanos me conocen a mí por Chito Latamblé. Huh?